Comença el compte enrere perquè Mallorca sigui el centre del tennis femení mundial. Entre el 13 i el 19 de juny de l'any que ve, les millors raquetes del circuit femení es concentraran a Santa Ponça per participar en la primera edició del Mallorca Open. Garbiñe Muguruza i Toni Nadal són els ambaixadors d'aquest torneig que comença a germinar les illes. Es disputarà sobre gespa i serà l'assaig general de les millors tenistes del món, just abans de Wimbledon. Muguruza ja ha confirmat la seva participació. Estoy encantada de estar aquí en Mallorca, de poder... que poder hacerle un impulso al torneo, ¿no? Ojalá que la gente venga, que se lo pase bien y bueno, jugar delante de casa es fenomenal ya que tenemos muy pocas oportunidades. Mallorca serà la primera passa en el camí cap al somni de Muguruza. Guanyar Wimbledon després d'haver estat finalista en guany. Y ojalá pues para mí sea una gran preparación para Wimbledon. Todavía no sé qué calendario pues voy a hacer, pero seguro que Mallorca va a estar ahí para llegar a Wimbledon lo mejor posible. A l'acte d'avui hora baixa, Toni Nadal ha assumit de manera improvisada el paper d'entrevistador incisiu. ¿Quién crees tú que serán? Bueno, yo creo que cada partido que juego sufro un montón. Creo que todos los partidos tienen su parte difícil, está claro que... Esto no es verdad, ¿eh? Porque la he visto jugar y no sufre tanto. No, no. D'aquí a 7 mesos, les rialles es convertiran en competició. Temps suficient perquè l'organització del Mallorca Open posi a punt les pistes. I temps suficient perquè Garbiñe Muguruza, actual número 3 del món, complesqui el pronòstic de Toni Nadal. És molt probable que en el mes de junio sea la futura número 1. No es fácil tener una número 1 en Mallorca y pues ya te digo, creo que va a ser un éxito el torneo. Espero que pueda levantar el trofeo aquí y que le sirva para poder ganar el próximo Wimbledon.